Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Los partidos políticos, como todas las instituciones en México, están sufriendo su propia transición. Es el caso del Partido de la Revolución Democrática. Y esta noche nos acompaña un actor central para debatir sobre este tema, el PRD y sus circunstancias. Gracias. La encrucijada del PRD. Heredero de las diferentes vertientes de izquierda y de la llamada corriente democrática priista, mezcla que en los 80 puso en problemas al entonces casi partido único, el PRI. El PRD es relativamente joven, nació en 1989. Es la tercera fuerza política. Está representado en el Congreso por 68 de los 500 diputados federales y por 25 de los 128 senadores que lo integran. Estos últimos coordinados por Carlos Navarrete. Gobierna cuatro entidades: Chiapas, Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal, una de las más importantes por la actividad económica y el número de habitantes. Cogobernada con el PAN en Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Recientemente refrendó gobierno en Guerrero con un polémico candidato y fue desplazado en Baja California Sur, donde su debacle lo dejó como tercera fuerza en la entidad. Así, el PRD incide de manera directa en el destino de más de 20% de los mexicanos. Hoy enfrenta pasajes que lo ponen en entredicho. La inagotable disputa intestina entre las llamadas tribus. El escándalo por el caso Godoy. Las acusaciones contra Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, y una ríspida relación con el gobierno federal. Vive el PRD momentos decisivos que le demandan definiciones que marcarán el rostro con el que será identificado en el futuro próximo. En lo electoral, dos elecciones clave para sus aspiraciones en el 2012, Michoacán y el Estado de México. Y tiene en puerta tres procesos clave: la renovación de la dirigencia nacional, la definición de ir en alianza o no con el PAN en el Estado de México, y la selección de su candidato para la presidencial del 2012. El reto, emerger de ello sin ruptura. He ahí la encrucijada del PRD. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Le damos la bienvenida y le apreciamos su presencia entre nosotros al senador Carlos Navarrete, coordinador de su bancada del PRD en el Senado de la República. Recientemente fue el primer senador de origen de izquierda que presidió precisamente el Senado. Ha sido también legislador y él es una de las figuras centrales en su partido. Senador Navarrete, en La Silla Rota debatimos cotidianamente en este programa y en nuestro portal de noticias las dificultades que tiene la clase política mexicana para comunicarse o para transmitir su visión y sus propuestas a la comunidad. ¿Nos podría compartir su reflexión sobre este tipo de problemática? Sí, por supuesto, Roberto, muchas gracias. Bueno, decir que los políticos mexicanos y los políticos del PRD no somos la excepción, tenemos retos mayores de comunicación y de contacto con la ciudadanía, con la gente, con la opinión pública. Y los que estamos en las cámaras del Congreso tenemos oportunidad de poder exponer con mayor claridad y con mayor frecuencia también posiciones políticas y puntos de vista. Este ejercicio espero que ayude para ello. Muchas gracias, senador. Es un honor tener en La Silla Rota al doctor José Antonio Crespo, analista político y particularmente un estudioso profundo de las actividades de las izquierdas en México. Doctor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Precisamente en relación con este alejamiento de políticos y ciudadanos, en 2009 hubo diferentes expresiones, entre ellas el abstencionismo, el alto abstencionismo y un numeroso voto nulo, que reflejan de alguna manera un alejamiento. Y me parece que la reforma política que se presentó el año siguiente, de alguna manera está tendiendo, así lo dijeron en las iniciativas, están atendiendo de alguna manera a este alejamiento para acercarse. ¿Cómo va la reforma política? ¿Va a salir este sexenio? ¿Tendremos que esperar? ¿Qué elementos incorpora que nos permita a los ciudadanos participar más directamente en la política y rendir y exigir cuentas más eficazmente a nuestros representantes? Gracias, José Antonio. A ver, tenemos un tema delicado, el tema del desencanto de los ciudadanos respecto a la política y respecto a los políticos. Es un tema grave para los partidos, por cierto. Tenemos una democracia que no termina de entusiasmar a la gente, que no termina de mostrarle que es útil para enfrentar los reclamos que la gente tiene de mejor calidad de vida, de mayor seguridad. Y hay una propuesta de reforma política en el Senado de la República, por cierto, que yo espero antes de abril podamos aprobar. Tiene varios aspectos, pero quiero destacar uno: abrir las candidaturas independientes a mexicanos y mexicanas que no quieran adscribirse a un partido político, pero que quieran ponerse a disposición de los electores. Yo debo decir que comparto plenamente las candidaturas ciudadanas y mi grupo parlamentario del PRD estamos intentando convencer al PAN y al PRI de que vale la pena abrir este espacio para candidaturas de ciudadanos sin partido que puedan competir en ciertas condiciones de equidad
con los candidatos de los partidos políticos. Le apreciamos al senador Navarrete haber asumido el compromiso de respetar las reglas del juego de este programa, que es tener hasta máximo un minuto y medio para ofrecer respuestas a los planteamientos que recibe. Seguramente, senador, una de las cuestiones más inmediatas cuando el público escucha hablar del Partido de la Revolución Democrática es el tema de las alianzas, que uno puede decir pareciera haberles funcionado en el pasado reciente. Sin embargo, el cuestionamiento fundamental es si es algo oportunista, si es algo solamente para ganar las elecciones, o si vamos a tener otra generación de alianzas ya con planes de gobierno compartidos, con compromisos y plataformas bien definidas. ¿Cuál es su visión sobre este tema? El tema de las alianzas, Roberto, es un tema polémico en mi partido. Polariza posiciones incluso dentro del PRD y en la opinión pública. Las alianzas, hay que decirlo, son en el mundo consustanciales al régimen de partidos políticos. Se alían partidos parecidos o semejantes y pueden aliarse partidos diferentes o hasta contrincantes en ciertas circunstancias. Nadie en México hubiera pensado hace un tiempo que los contrincantes del 2006, el PAN y el PRD, pudieran ir juntos en algunos procesos locales electorales. Y así ha ocurrido. Se trata fundamentalmente, o empezaron, tratando de frenar los cacicazgos locales como Oaxaca, como Puebla. Pero han continuado como una fórmula para impedir que el PRI pueda regresar triunfante al 2012. Hoy la gran pregunta es, ¿las alianzas son necesarias y son aceptables solo para impedir que el PRI regrese a gobernar o es preferible un régimen de tres partidos? Esa es la discusión y que seguramente va a impactar 2012. Seguramente va a ser un tema fundamental en lo que resta de este año y seguramente también en el 2012. Regresamos con ustedes en un minuto.